Sí, se lo mandaste a Claudia el reporte. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la jornada de Elecciones Honduras 2021, Democracia y Paz. Damos la bienvenida a nuestros seguidores en redes sociales que están siguiendo a partir de este momento esta transmisión especial en compañía del director ejecutivo de la SJ, don Carlos Hernández. Entusiasmados, don Carlos, porque a partir de este momento vamos a compartir con nuestra audiencia una serie de información que desde ASJ y diferentes organizaciones aliadas, organizaciones de sociedad civil y jóvenes en todo el país se están sumando también para compartir información que desde la ciudadanía queremos dar a conocer a nuestro auditorio. Efectivamente, muy animados, contentos de poder estar participando en esta jornada electoral, contentos también de tener jóvenes a lo largo y ancho del país. Algunos estarán transmitiendo, pero también tenemos información en tiempo real del monitoreo que se está realizando a través de la plataforma Voto Informado, de los incidentes, pero creo que lo más importante es el fervor de los hondureños que están acudiendo a las urnas. Muy bien, ya lo mencionábamos, don Carlos, contamos en estos momentos en ASJ con el acompañamiento de organizaciones como la Asociación de Organismos Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras, ASONOC, la Asociación de Municipios de Honduras, AMOM, la Comisión de Acción Social Menonita, la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, la Plataforma de Jóvenes Voto Informado y desde luego ASJ liderando todo este trabajo conjunto. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen precisamente de que en este proceso de elecciones generales es una serie de organizaciones de sociedad civil la que está siendo vigilante de la transparencia de este proceso? Creo que es muy importante destacar la participación de distintas iniciativas de sociedad civil que se han hecho presente, que nos hemos preparado, pero creo que de manera particular yo quiero destacar la unidad que hay en medio de la diversidad. Distintas organizaciones hemos decidido unirnos, compartir información y tratar de que el público y todas las personas que van a estar siguiendo puedan conocer y puedan tener acceso a información objetiva, información veraz, que obviamente les ayude a tomar decisiones, les ayude a animarse, porque al final lo que nosotros deseamos es que la democracia hondureña pueda fortalecerse y a esta hora del día que los hondureños puedan salir a votar. Es importante compartir también con nuestros seguidores, explicarles un poco en qué consiste la labor que estamos desarrollando y qué es lo que vamos a tener en los próximos minutos. Para alrededor de las 12 del mediodía estaremos a través de una conferencia de prensa que va a ser obviamente difundida con la cobertura, el acompañamiento de los medios de comunicación, dando a conocer información específica. ¿En qué consiste esta información? Bueno, creo que es importante decir la plataforma Voto Informado, y más adelante tendrá la oportunidad de escucharle, han diseñado herramientas tecnológicas que permite en tiempo real cada uno de los observadores que están a lo largo y ancho del país estar subiendo información que se está cargando en un sistema que ustedes tendrán la oportunidad de ver sobre distintos incidentes en este momento, la hora de apertura, cuáles se hicieron a tiempo, y otro tipo de incidentes, pero también tendremos la oportunidad de escuchar de manera directa con un grupo amplio de jóvenes que estarán reportando de manera muy dinámica, creativa, lo que está pasando en los 18 departamentos del país. Y lo más valioso también yo creo que es esa oportunidad de compartir con otras organizaciones de la sociedad civil lo que está pasando en esta jornada electoral. Es muy importante porque la participación de los jóvenes es fundamental en este proceso de elecciones generales. Las personas que a esta hora aún no han ido a votar tienen en sus manos
una oportunidad extraordinaria precisamente para que hoy disfrutemos de una verdadera fiesta democrática y que al final del día pues exista ese ambiente de paz, de tranquilidad, que es lo que deseamos todos los hondureños. Sin duda alguna, hemos venido trabajando también desde la SJ y con otros actores para propiciar un ambiente de paz y tranquilidad. Las elecciones deben ser ese espacio, ese momento donde con un fervor patriótico la gente sale a votar. Nosotros anhelamos que los partidos políticos puedan tener la madurez de reconocer el triunfo de su adversario y sumarse a la construcción de un mejor país. Así es que aprovechamos el espacio para llamar a los hondureños a que salgan a votar, pero que lo hagan en paz, a los partidos políticos a ser responsables. No creemos nosotros que sea sabio, conveniente declararse ganador en este momento, donde apenas es un porcentaje muy bajo de personas que han logrado ejercer el sufragio. Y creo que se requiere responsabilidad, se requiere madurez. Y bueno, animarles a que nos sigan. Vamos a estar durante todo el día y garantizarles que la información, las opiniones que podamos expresar desde este espacio serán objetivas, con fundamento técnico, con base, con evidencia, para poder orientar a la población. Muy bien, don Carlos. Sabemos que usted tiene una jornada también intensa. Les vamos a estar mostrando precisamente a nuestros seguidores en redes sociales toda la actividad que tendremos a lo largo de la jornada. Estaremos conversando con observadores internacionales que en estos momentos precisamente están haciendo labor de observación en diferentes centros de votación en la ciudad capital, pero también tenemos observadores en el interior del país y queremos compartir con ustedes esta información en nuestras oficinas, en ASJ, en la ciudad capital. También estamos haciendo un extraordinario trabajo de monitoreo. Esa y muchísima más información vamos a compartir con ustedes. Le pido que me acompañe en estos momentos para ver este reporte del joven observador Brian Vargas. Él se encuentra en el Centro Educativo Oscar Castro, en nuestra ciudad capital, y entonces precisamente vamos a ver con él este reporte, y a usted, don Carlos, le agradecemos y lo estaremos viendo más adelante. Ahora nos acompaña a ver este reporte de Brian Vargas. Adelante, Brian. ASJ Construyendo Democracia. En ese momento nos encontramos en el Centro Educativo Gubernamental Oscar Castro Tejada, ubicado en la colonia La Peña, donde son aproximadamente 3.000 votantes que este centro de votación tiene en su carga electoral, preparados ya para escoger a las próximas autoridades del país, del Distrito Central y por supuesto también diputaciones del Congreso Nacional. A las esquinas del centro de votación se encuentran carpas del Partido Político Libre y también del Partido Nacional de Honduras, los cuales pues después de que los votantes salen del centro de votación, pues atender a toda la militancia de sus partidos, a todos los simpatizantes de cada uno de ellos, para pues tomar ciertos datos y por supuesto pues dar algún tipo de beneficio también. Esto es lo que está ocurriendo aquí en el Centro Educativo Oscar Castro Tejada, en la colonia La Peña. Para una sociedad más justa, informó Brian Ordóñez. Muchísimas gracias, Brian, y dentro de pronto vamos a nuevamente tener un contacto con usted para que nos siga informando, para que se movilice a otro centro educativo y nos cuente qué es lo que está ahí sucediendo. Me acompaña en estos momentos Axel Medina, él es uno de los observadores de la plataforma juvenil Voto Informado desde horas muy tempranas de la mañana. Axel, usted ha estado visitando diferentes centros de votación y estamos muy agradecidos porque haga un espacio en medio de su jornada de observación para compartirnos con nosotros, con nuestros seguidores en redes sociales, un poco de su experiencia en este proceso electoral. Bienvenido, Axel. Muchas gracias. En primera, pues, gracias por la oportunidad que me dan de estar aquí. Y pues es algo muy difícil, la verdad, lo que se está viendo, ya que pues hemos estado en distintos centros en los cuales pues se han visto distintas cositas ahí, detalles que uno dice, o sea, no están preparados. Habían personas en las mesas encargadas que ellos ni sabían qué hacer. Exactamente en una escuela que estuvimos, no tenían información de dónde estaban las papeletas. Llegamos desde las 5:30 nosotros y ellos no tenían información, no tenían credenciales las personas.
Entonces, o sea, nosotros estábamos dentro, pero las personas que iban a estar en mesa no tenían ninguna credencial que acreditara que ellos iban a estar en mesas. Entonces, fue bien complejo y fue como que los partidos que están en alto tuvieron la oportunidad de ingresar la gente más rápido y los otros partidos pequeños pues se quedaron afuera. Ya luego cuando ingresamos a las mesas, pues miramos diferentes así cuestiones de que las personas no estaban preparadas. Nos preguntaban a nosotros como observadores qué teníamos que hacer, cómo era la mesa, que dónde se pegaban los listados, entre muchas cosas más. Entonces creo que es algo muy difícil lo que se está viendo, pero gracias a Dios pues que se está dando esta oportunidad y pues que la ASJ y distintas organizaciones pues también están haciendo este ende de estar viendo todo lo que está pasando. Es importante también compartir con nuestra audiencia y explicarles un poco en qué consiste la labor de observación que ustedes están haciendo. Básicamente, ¿cuál es el rol, cuál es el papel de los observadores? Pues nuestro papel es más estar pendiente de las observaciones, detalles que miramos que las personas se están incumpliendo en las mesas, viendo detallitos así como de los diputados, los mismos camarógrafos, porque otros incidentes que sucedían ahí cuando estaba viendo yo una mesa era de que los camarógrafos grababan las papeletas de las personas. Entonces creo que eso no es correcto porque nosotros debemos hacer nuestro voto y pues que nadie lo pueda ver, sino que solamente nosotros mismos. Y desde luego hay que reconocer este esfuerzo, este compromiso de los observadores, así como voto informado, que bueno, es un trabajo que no se limita a este día. Tienen meses precisamente de estarse preparando, han participado en una serie de jornadas de capacitación para que la labor de observación que ustedes están realizando sea realmente efectiva. Han sido semanas, meses muy intensos para ustedes. Es correcto. Hemos estado en distintas preparaciones para llegar a este momento, ¿verdad? Y poder hacer las cosas de la mejor manera. ¿Cómo ha sido esta experiencia para usted? Pues es una bonita experiencia, ya que pues para mí es algo nuevo. Ya habías hecho veedurías para la parte de las vacunas, entre muchas otras cosas, pero ya esta es una experiencia nueva para mí. ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen para el resto del día? Porque bueno, estamos casi a mitad de jornada, todavía hay oportunidad para que las personas que no han votado puedan llegar al centro de votación que les corresponde, para que puedan ejercer este derecho que como hondureños tenemos. Y bueno, sabemos lo que ha pasado en las últimas semanas, algunas personas pues quizás tienen cierto temor de no salir. Ustedes han visitado centros de votación, ¿cómo ha sido ese ánimo de la gente? ¿Qué han podido percibir? Pues hemos visto que la influencia de las personas ha sido bastante. O sea, han sido centros que han estado llenos de personas y pues la verdad animamos al pueblo hondureño a que se pueda unir a cada uno de los centros de votación y que puedan llegar con seguridad y de que puedan votar y puedan votar por una persona que nos dirija de la mejor manera. Así lo esperamos. ¿Usted sigue con su trabajo de observación el resto del día? Seguimos todavía. ¿Cuál es el próximo centro de votación que estará visitando? Son varios, ¿no? Los que tienen que estar constantemente realizando visitas, por lo menos en el transcurso de este día. Es correcto. Pues ahorita nos estamos enfocando todo lo que es la parte de Carrizal, San Juan Bosco, todas las zonas aledañas que están, entre más centros podamos atender nosotros, pues para nosotros es mucho mejor. Muy bien, Axel, así como usted, así como Axel Medina, hay muchísimos jóvenes en todo el territorio nacional, integrantes de la plataforma Voto Informado, jóvenes también que pertenecen a otras organizaciones de sociedad civil, jóvenes estudiantes universitarios que han querido participar de manera directa en este proceso electoral. Y seguramente ustedes se han de preguntar, nuestros seguidores se han de preguntar, bueno, ¿qué hacen con toda esa información que están recopilando los observadores? Ustedes están enviando reportes constantemente a través de dispositivos móviles. Esta información que están enviando todos nuestros observadores está siendo recibida precisamente en un centro de monitoreo que la Asociación para una Sociedad Más Justa, junto con ASONOC, junto con la Asociación de Municipios de Honduras, junto con CASP-HN,
junto con FOPRIDE y con Voto Informado, estamos recibiendo y que luego estaremos procesando para darla a conocer de manera oportuna a nuestros seguidores. Nuestra compañera Saraí Valle se encuentra en estos momentos en este centro de monitoreo que se ha habilitado en las oficinas de ASJ. ¿Le parece, Axel, si vamos con Saraí para que nos cuente cómo está la actividad a estas horas de la mañana y ver cómo está funcionando precisamente este centro de recepción de información y el centro de monitoreo de la Asociación para una Sociedad Más Justa? Saraí, ahí vamos con usted. Buenos días, estamos desde el Centro de Monitoreo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, donde ustedes pueden observar que hay un grupo de personas registrando los hallazgos que están encontrando los observadores de voto informado en todos los centros de votación a nivel nacional. En este monitoreo también están participando organizaciones aliadas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, capítulo de Transparencia Internacional. En breve, todos estos datos que se están recopilando se darán a conocer en una transmisión en vivo. Siga pendiente de nuestras redes sociales y Asociación para una Sociedad Más Justa. Buenos días. Gracias, Saraí. Gracias por informarnos precisamente de cómo avanza ahí el envío, la recepción de información desde este centro de monitoreo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. En minutos, a tan solo 15, 20 minutos aproximadamente, nosotros estaremos dando inicio a una conferencia de prensa en donde precisamente vamos a compartirles con usted, con todos ustedes, con nuestros seguidores que siguen esta transmisión, esta cobertura especial de la ASJ. Estaremos transmitiendo cuáles son los hallazgos más relevantes como parte de este trabajo conjunto de ASJ y diferentes organizaciones de sociedad civil. Así que nos vamos a despedir por los momentos y nos encontramos en breves minutos en esta cobertura especial, Elecciones Honduras 2021, Democracia y Paz.